Bueno, el simple de tranvía, 3,80 francos. 3,50 más o menos. Y ahora vamos a ir hasta allá arriba. Pues espero que vamos a ir hasta allí, no sé. La frontera. Qué guay. ¿Qué otras cosas? Aquí tienes un shopping. Un shopping, pues hay que comprar. ¿Qué más da? Que ya estamos en Alemania, ya hemos cruzado. Chao. Yo qué sé. Bueno, ya estamos en Alemania. ¿Dónde estamos? Hay un shopping, eso es buena señal, hay civilización. Ay, venga, sigue los portugueses, que ellos saben dónde van. Yo no sé dónde van ellos, pero yo sé dónde van ellos, así que me llega. Ellos saben a dónde van ellos. Oye, en Alemania la gente se le ve más divertido. ¿Sí, no? Sí, la verdad. Hay tanto cambio. Y allí está Francia, ya. Me meo. Es verdad, es más barato en Alemania que en Suiza, tía. Pues venga, aquí compramos. Aquí hay que comprar la comida, que estamos en Alemania más barato. Si quieres aprovechar, hablar por WhatsApp. Qué buena realmente, ¿eh? Al Marktkauf. Bueno, si se vienen a Basilea, todas las compritas, Alemania. Alemania, o a Francia. Porque en Francia está. Bueno, no, más barato en Alemania. Vamos a ver primero el puente. Nervios aquí, yendo a Francia, locura. Madre mía. Sí, el aeropuerto está en tres países también. Por eso se llama Euroaeropuerto. ¿Sí? Sí. Ay, mira, ay. De Austria. ¿Qué dices de Austria, tú la loca? Suiza, eso lo cortas, eso lo cortas. ¿Qué dices de Austria? Suiza, esto Suiza. No lo recorto, esto lo saco. Suiza, que quería decir. Es que lo malo es que se juntan todas ahí, completamente en el medio. Ya. Mira, déjame. Ahí. Se juntan todos ahí en el medio. Allí, Francia. Aquí, Alemania. Y allí, eso azul, Suiza. Okay. Bueno, ya está. Realmente era la coña esa la que quería hacer. Me voy a sacar una foto y voy a poner a mis espaldas tres países. Vale, atención. Este puentecito que mantiene Europa, que une Francia, Alemania, Suiza, no sé qué, se está moviendo real, que estamos dando saltitos de que se está moviendo la estructura, o sea... ¿Cómo puede estar un puente moviéndose tan...? Si no hay viento. Mira, mira, mira. Si es que no hay viento. A ver, es que no sé si va a notar. A ver si se nota. Sí, se tiene que notar. Hostia, si estoy viendo... ¿Cómo se puede mover? Si no hay viento, ¿cómo se puede mover tanto? A ver, no hay viento. ¿Qué decir? Es que se nota de verdad que... Mira, se nota un montón. Hostia. Alemania es más barato que Suiza y creo que también que Francia. Así que... En ese super alemán está llenísimo de gente con carros enormes a reventar de cosas. Y estamos viendo a ver qué podemos comer, es que no hay nada así ya hecho, preparado. Yo qué sé. ¿Qué como? Ay, que me huele el pan, ¿eh? Hostia, tú. Uf. ¿De un olor? Estamos otra vez pasando la frontera de Alemania a Suiza. ¿Te imaginas que se monta un policía para pedirnos la documentación? Ojalá. Espérate. Ah, se había parado aquí. Bueno, aquí hay un revisor. Estamos en el bus que va al aeropuerto porque nuestro bus a Zurich sale desde el aeropuerto de Basilea. Y 4,70 francos el bus. 4,18. ¿Euros? ¿4,18? Ah. Ha sido nuestra breve visita a Basilea. El aeropuerto es el Euro Airport. Y ahora mismo estamos en la zona suiza del aeropuerto. Y tenemos que ir a la zona francesa para coger el autobús a Suiza. O sea, todo muy lógico. Me meo la frontera. ¿Es aquí? ¡Sí!
¡Qué fuerte! ¡Qué guay! ¡Cómo guay! ¡Qué fuerte me parece lo de cambiar de frontera en medio del aeropuerto, además! Ya está en la estación, así a pelo, tal cual. Pues nada, seguimos debajo, vale, quizá. Espera. Bienvenidos a Zurich. Bueno, esto nada que ver con Basilea, ¿eh? Y la gente está por todas partes, topetado, muchos tranvías. ¿Cómo pueden tener tantos tranvías? ¿Me explicas? La maraña de cables que tienen por ahí arriba. Sí.